13 strips. Probably, right? I'm not sure about it. Some follow-up. Yeah, right. No, it depends on how you do it. Yeah. I do have the click I added, I didn't have my presentation. So you have to click it and then you can do the salute. And then we can pass it to whoever's speaking. Yes. So we do one round with Malik, and then he takes some questions, and then we'll do a second round to break it up, and then we start with is everybody here? Could you look towards me, please? Thank you. Okay, thank you. Hello. Hello, everybody. Welcome. Hola. Buenos días, todo el mundo. Muy bienvenidos a esta sesión. Se trata del futuro del Internet de las Cosas. Vamos a hablar de las siguientes cosas. ¿Cómo llegamos a un futuro más seguro con aspectos más orientados en la persona humana? Y tenemos aquí un público muy mixto internacional. Vamos a escuchar las opiniones de Alemania, Zambia. Vamos a tener dos rondas. En la primera vamos a escuchar las propuestas de Benedict de Microsoft, que es responsable por los programas de seguridad, y Walid Al-Sakaf, que trabaja en la Sorbona y también es miembro de ISOC. Y después de estas dos primeras rondas, vamos a introducir también los otros invitados. Y yo soy Solana y trabajo por la Fundación Mozilla aquí en Berlín. Y
De hecho, hace poco descubrí mi interés por este tema, ya que nosotros hemos tenido una publicación de la privacidad en la esfera del teléfono móvil, y nosotros queríamos analizar esto y poner a disposición las informaciones. Hemos hablado con muchos expertos que en muchos niveles intentan identificar los problemas de seguridad, ya sea en los hogares, en la ciudad o a nivel nacional. Y sería, bueno, vamos a abordar este problema de manera holística y los aspectos políticos, así como las oportunidades que se ofrecen. Voy a saludar Benedict y que nos haga partícipes de su perspectiva en representación de Microsoft, por favor. Muchas gracias por la oportunidad de hablar aquí. Sobre todo quisiera agradecer a los organizadores de esta reunión. Soy Benedict, trabajo en Microsoft en Redmond y soy responsable de un producto de seguridad de Microsoft. Voy a hablar de tres cosas. Primero, la divulgación de las tecnologías de información, sobre todo en el nivel de las unidades de microcontrol. Luego, las amenazas a la seguridad, las que están expuestas a estos aparatos. Y en tercer lugar, lo que nosotros pensamos en Microsoft, lo que es necesario para poder enfrentar estos problemas de seguridad. Yo soy el primer orador y por eso me gustaría aclarar un poco el trasfondo y explicarles un poco la gran influencia del IT. Les voy a dar un par de cifras y números. Yo creo que uno puede recordar alguna cifra, pero desde luego, claro, se va a tratar de números muy altos. Lo interesante en los números es que hasta 2025 vamos a tener 8.000 millones de aparatos conectados a la red. ¿Por qué es esta cifra tan alta? Pues yo creo que esto se debe a dos motivos. En primer lugar, desde el punto de vista tecnológico, en los últimos decenios hemos visto unas tendencias que han alentado el crecimiento del IT, o sea, la reducción de los gastos del hardware y los sensores cada vez más pequeños. Luego también la computación en nube en un nivel muy elevado. Y todo esto ha llevado al gran número de los aparatos. Y precisamente todos los aviones, los juguetes y cualquier aparato puede ser conectado con Internet. Y por lo tanto, hay muchas posibilidades muy útiles. Los sensores pueden ser utilizados para detectar las fugas de gas en un hogar. Y sobre todo, es posible vigilar millones de aparatos a la vez. No hay que enviar a cada ocasión a un técnico para que haga las comprobaciones pertinentes. Y la razón de ello es el rápido crecimiento de Internet, y es una gran oportunidad para las empresas, las que introducen tecnologías nuevas o que retocan las viejas. Y desde luego es un gran mercado en el que muchos quieren participar. Hay muchas razones para que el número de los aparatos conectados sea tan alto. Como ya lo he dicho, me quisiera concentrar en una categoría de aparatos. ¿Qué es el Internet de las cosas? Bueno, el Internet de las cosas, por sus siglas en inglés IoT, no es algo totalmente con una definición totalmente clara. Pues es algo como un concepto nuevo de la interacción con el mundo físico. Y eso sobre todo a nivel de los aparatos del microcontrol. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo, y tan solo en esa categoría hay 9.000 millones de chips integrados. O sea, se trata de una cifra enorme. Estamos hablando de aparatos que tienen el tamaño de una uña. Entonces, se encuentran integrados en neveras, en aspiradoras, quizás incluso en este micrófono.
todo tipo de aparatos de electrodomésticos. El MCU, o sea, estas unidades de microcontrol, existen desde los años 50, integrados en muchos aparatos, pero todavía no conectados con Internet. Y aún ahora tan solo el 1% de estas unidades de control está conectado con Internet, pero este 1% va a seguir creciendo. Y ustedes lo han podido comprobar muy a menudo, que, por ejemplo, una radio lo lleva en 2014. Esto existía por primera vez y sabíamos que esto iba a conllevar cambios gigantescos. Ese chip que ustedes ven ahí en la pantalla, pues si hubieran comprado en 2014 100.000 piezas, entonces la pieza hubiera costado $2.50. Piensen tan solo en esta cifra. Los costos de una taza de café, más o menos, les llega a comprar 100.000 de estos chips, de estas unidades de control. Claro, son unas oportunidades muy grandes, pero a la vez también son riesgos. Y de esto quisiera hablar hoy. Siempre hemos los grandes titulares que hay ataques de hackers, ya sea un baby phone o una nevera. Parece que alguien ha hackeado una pecera a través del termómetro. Pero bueno, hay un sinnúmero de posibilidades. En septiembre de 2016 hemos tenido muchos eventos de esa índole en la costa del este, y eso tiene un impacto en los datos, en la infraestructura, en el Internet de las cosas. Incluso puede interferir en la integridad física de las personas humanas. Desde luego, eso también tiene impactos ecológicos y sociológicos. ¿Quién se encuentra detrás de estos ataques? Aquí lo que ven en la pantalla es una categorización. Ustedes ven, pues al observarlo en todo detalle, los motivos y los intereses también, pues que los métodos, intereses y motivos son bastante amplios. Hay muchos actores distintos. Algunos quieren destrozar la infraestructura o hundir toda una industria, o persiguen sus propios objetivos de modo visible, más o menos. Otros quieren robar datos sensibles o derechos de propiedad, Y podemos decir, en cuentas resumidas, que se trata de un sinnúmero de actores que quieren violar la integridad de los sistemas. Y el motivo común de todos es que, trátese ya de una máquina o de una nevera o de una máquina de planchar, todos pues se encuentran en peligro. Y lo interesante son los accesos, que es lo que se ve cuando uno comete un hack. Esta es la perspectiva del hacker. Precisamente es el campo de batalla. Bueno, este es el campo de batalla cuando uno quiere hackear un producto médico. Entonces, uno puede tener un acceso físico o los OIs, o atacar el sistema operacional, la red, o eso lo que lo conecta con Internet, o perturbar la comunicación, o, por ejemplo, romper el código, o aprovechar brechas de seguridad, lagunas, o cualquiera de estos puntos pueden ser una meta para el ataque. De hecho, teóricamente el ataque solamente se ve poco, pero hay un sinfín de posibilidades para proceder para los hackeadores, que es una gente con mucha fantasía y muy creativos. Bueno, ¿qué es lo que puede suceder cuando un aparato conectado con el Internet de las cosas es hackeado? Pues ahí puede pasar muchísimo. Por ejemplo, aquí tenemos un aparato así que puede ser paralizado totalmente, simplemente desconectado, y entonces uno tiene que pagar un rescate para que el aparato pueda volver a operar. O, por ejemplo, ya ha pasado que, por ejemplo, en cuenta pasos ha sido hackeado para atacar a una persona. También es posible vigilar
los geodatos, aprovechando sensores, luego modificar un par de geodatos, y esto puede causar un daño enorme. Por ejemplo, una plataforma de petróleo, ya había mencionado el ejemplo de la pecera, atacando el termómetro para hacer cosas malas. Bueno, todas estas posibilidades, y desde luego no queremos que pase nada de todo eso, pero aquí tenemos otra posibilidad más, lo que los productores siempre tienen que tener en cuenta a la hora de lanzar un producto al mercado, cuál es el riesgo a lo que está expuesto el producto. Vamos a tomar, por ejemplo, un horno a diferencia de un coche. Desde luego, las consecuencias no son iguales. Por ejemplo, si alguien quiere hackear un coche, entonces el coche puede ser utilizado como arma y esto puede tener unas consecuencias muy graves. O sea, cada usuario, desde luego, se merece una protección suficiente. ¿Y cómo se puede asegurar este nivel de protección para todos los aparatos? Nuestras investigaciones han demostrado que uno puede lograr un alto grado de seguridad contando con 7 características. Lo digo muy brevemente y si les interesa, entonces lo puede buscar en Internet. Bueno, el aparato es tan fuerte como el eslabón menos fuerte, más débil de la cadena. ¿Y qué es lo más importante aquí? Con vistas a las amenazas. Algunas características se encuentran en el hardware, en el software, otras en la red o en la nube, pero todas estas características en su conjunto protegen el aparato y siempre hay que hacer las actualizaciones al software porque las cosas se desarrollan a un ritmo vertiginoso y los aparatos no solamente son utilizados durante un año o dos, sino durante 10 años. Entonces hay que actualizar siempre el software y por esto lo han dejado muy claro nuestros investigadores. Bueno, y para terminar, me gustaría volver a hablar sobre lo que hace el gobierno para interferir en Estados Unidos. Por ejemplo, el ejemplo más conocido, el de California, se ha adoptado una ley que establece estándares mínimos para contraseñas. Ahora también hay una iniciativa de ley en Europa. Bueno, luego está el marco de las certificaciones y la legislación sobre la ciberseguridad. Algunos gobiernos, como por ejemplo el Reino Unido, también trabajan en la elaboración de ciertos estándares en el mundo laboral. En Asia, en el gobierno japonés, por ejemplo, intenta verificar la seguridad de las contraseñas en 200 millones de aparatos y en Singapur la Agencia de Seguridad de Singapur ha emitido un informe también invitando al gobierno a dedicarse a esto. Ahora me gustaría volver a este ataque del que había hablado antes en septiembre de 2016. Esto en en términos tecnológicos ya hace muchísimo tiempo, pero es muy convincente porque pensamos que se ha, desde entonces se ha logrado mucho, lo que lamentablemente no es el caso, y eso además que nuestros clientes se merecen la protección. Muchas gracias. Gracias, Michael, y quiero pasar la palabra a Walid Al-Sakaf. Muchas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí. Me gustaría enfatizar que todos estamos llevando dos títulos y yo también. Yo soy, por una parte, profesor de universidad y, por otra parte, soy miembro en un Board of Trustees. Y darle solamente la perspectiva académica. Lo que hacemos como académicos, como teóricos, es lo siguiente. Miramos datos y nos ayuda mucho en entender la realidad en el entorno de nosotros. Quisiera hablar ahora sobre la nueva realidad que nos está
en la que estamos viviendo. Una sola organización puede hacer muy poco. La idea del Internet de las cosas es muy compleja. ¿Qué es lo que hacen los usuarios? ¿Qué aportan los usuarios? En primer lugar, es la percepción de los usuarios. Y quisiera preguntar al público, lo que hemos preguntado también en nuestras encuestas, ¿cuántos de ustedes pueden llevar la mano, quizás? La pregunta es la siguiente. ¿Deberían los legisladores regular la esfera privada del Internet de las cosas? Menos de la mitad, veo. ¿Qué pasa con los producentes? ¿Sí? ¿Los producentes, productores deberían hacer estándares? ¿Se puede llevar la mano en las dos? Solamente quiero saber si esto corresponde a nuestros datos, a nuestros resultados de las encuestas que ya hemos hecho. Ustedes no van a recibir extra votos solamente porque están en el panel o la moderadora del panel. Cualquier aparato del Internet de las cosas tiene sus grupos conectados. Por una parte está el producente, por otra parte es el legislador o el gobierno, y luego está el canal del comercio. ¿Y qué es lo que piensan ustedes? Los que venden las cosas deberían también hacer algo para que la esfera privada se proteja. Ah, solamente una voz. Un 88% de los que nosotros hemos preguntado en nuestras encuestas, y fueron 1,000 personas que hemos preguntado, de Australia, Canadá, Francia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Esos fueron los 6 países donde hicimos la encuesta. O sea, 6,000 en total, o sea, 1,000 de cada país. Y nosotros hemos hecho las preguntas siguientes. Hemos preguntado, ¿usted está de la opinión que el legislador tiene que fijar los estándares para la esfera privada? Y el 88% pensaba, sí, el legislador o el gobierno tiene que hacerlo. Más que aquí. 81% pensaron que también los productores tienen una responsabilidad en cuanto a la seguridad y a la esfera privada. Y de los vendedores lo pensaron 80%. A grandes rasgos sí encaja, pero el entusiasmo aquí en esta sala es quizás menos elevada. Duplicamos o triplicamos las cifras y ya llegamos a un buen resultado. Y con eso tenemos ya la percepción de los consumidores. El legislador o los legisladores tienen un rol muy importante, por lo menos en naciones industrializadas. No sé si en países en desarrollo sería igual, pero el Internet de las cosas tiene otro rol menos importante. Además, hemos preguntado cuál es su posición, qué es lo que piensa usted al IoT. Vamos a preguntar al panel. ¿Cuántos de ustedes piensan que hay que desconfiar en cuanto al compartir datos en Internet? O sea, que no todos ustedes hacen confianza a los equipos, ¿no? Pues parece que no. Bueno, digamos 100%, y yo no estoy en estas cifras. ¿Cuántos de ustedes piensan o creen que los aparatos en realidad son algo de una película de horror o son preocupantes?
no tienen miedo. Ah, ok. Es una posición difícil para usted, ¿no? ¿Usted piensa que da miedo? Las preguntas que hemos hecho fueron justamente estas preguntas. Y hemos preguntado también y cómo pueden apagar la colección de datos en sus aparatos. ¿Cuántos lo saben? ¿Lo sabe usted? Sí, en cuanto es posible, ¿no? Sí, es posible apagarlo. 60-70%. Y la última pregunta fue, ¿cuántos de ustedes que tienen un teléfono móvil o un aparato móvil? No, otra pregunta. ¿Cuántos no comprarían un teléfono móvil o un aparato móvil inteligente? Ah, todos ustedes tienen teléfonos móviles o aparatos móviles y no están preocupados. Pues hay gente que nunca lo compraría porque están pensando en su seguridad y ellos estiman que el riesgo es más elevado que el beneficio. Yo les puedo dar ahora el resultado de la encuesta. Un 75% de las personas que fueron preguntados no hacen confianza a los aparatos. Un 63% piensan que este tipo de aparatos dan miedo. Un 63% de la gente se preocupaba por la seguridad. Un 50% no sabe cómo apagar la colección de datos de estos aparatos. O sea, tienen el aparato y no saben cómo apagar la función que colecciona los datos. Y un 80% no compraría estos aparatos por preocupaciones de seguridad. Y esto es la percepción en una sociedad industrial o en varias sociedades industriales. Es un estudio, una encuesta bastante grande, y yo les recomiendo echar un vistazo a esta encuesta, porque en realidad preocupa. Porque lo que hacemos nosotros es que estamos tratando percepciones y no son percepciones, no son realidades, pero echa un clima negativo al Internet de las cosas. No significa que los aparatos son malos o son buenos, sino demuestra qué es lo que creen los consumidores. Yo ya llevo trabajando bastante tiempo en el área de periodismo y medios de comunicación, y yo pienso que el discurso social sobre el hackeo, sobre cámaras web y cómo se habla de estas cosas, se acumulan en la conciencia del consumidor y cree una creencia negativa en la mente de los consumidores. Sí, es verdad, la realidad es la siguiente. Sí, existen estos casos, pero exagerados. Lo que sí preocupa es no hay ninguna conciencia de cómo utilizar bien estos aparatos. La pregunta es, bueno, la cosa es que hay que leer, por ejemplo, el manual de instrucción y así se puede estimar cuál es el riesgo del uso de ese tipo de artefactos y cómo se puede hacer, cómo se debe de utilizar. Nosotros hemos tenido la intención, cuando hicimos la encuesta, de ver cuál es la perspectiva de los consumidores para luego llevar a cabo campañas inteligentes que
explica a las personas cómo utilizar y aprovecharse el Internet de las cosas, cómo hay que tratar datos, cómo se puede influenciar sobre la colección de datos personales propios. La idea es no solamente ver los aspectos físicos de los aparatos, sino ver y observar cómo los consumidores utilizan ese tipo de equipos. Y quizás Microsoft lo podría hacer siendo el productor. ¿Hay posibilidades, por ejemplo, de interactuar con el consumidor, entender sus preocupaciones, sus miedos? Porque en nuestra era digital, estos aparatos no están solos, sino están conectados. Y el eslabón más flojo en esta cadena es una cosa que no ha sido fabricado por Microsoft. No es visible, pero quizás es que este eslabón realmente flojo lleva consigo la gran brecha en la seguridad, no solamente para una casa, para una familia, sino para muchos. Por eso es muy importante ver cuál es la perspectiva del consumidor. Puede repetir, por ejemplo, el nombre del estudio, internetsociety.org, y después buscar Trust Opportunity. Esto es el título del estudio que se hizo en mayo. En Mozilla hacemos un informe anual y tenemos un creepómetro, un termómetro de miedo, donde la gente puede decir cuánto miedo le da el tratamiento de su esfera privada, el enclavamiento de sus datos, y se trata de la seguridad. Y al final hay una pregunta en el sitio web. Y la pregunta es, ¿usted compraría este producto? Y muchas veces la gente dice, sí, lo compraría, aunque le parece peligroso. Y esto es algo que ustedes han constatado también, ¿no? Lo que es importante es lo siguiente. Si solamente son pequeñas brechas en la seguridad, como por ejemplo se constataron hace poco, después de haber sido producido y vendido el producto, ahora entonces existe la gran responsabilidad tanto de los productores como de los vendedores. La responsabilidad es de decir al consumidor que esto es peligroso, dar una alerta, porque se utiliza por familias, por niños. Y la pregunta es, ¿dónde puedo interferir y dónde está la gobernanza de Internet? Bueno, hemos hablado sobre brechas de seguridad, sobre la esfera privada, y muchas veces se confunden la seguridad y la esfera privada, intercambiables. Ustedes ven una conexión entre las dos. Hablando sobre seguridad, un aparato con mejor esfera privada es más seguro. Bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que muchas veces son parecidos, pero no siempre. Seguridad es un estándar mínimo. O sea, el consumidor tiene que tener una perspectiva de estándar. Por ejemplo, mi madre. Mi madre no va a leer estudios y después se dirige a un comerciante y en base a su información puede tomar una decisión de compra informada. Muchos consumidores no tienen informaciones en cuanto a la seguridad de los aparatos. Y nosotros pensamos que es importante dar más informaciones sobre esto y así dejarle al
consumidor de qué es lo que necesita saber para poder tomar una decisión informada. Hay, por ejemplo, un estándar de las claves mejor en Estados Unidos. Una comisión de comercio ha llevado un proceso, un juicio contra un productor, y en este contexto se mejoraron la atmósfera en la esfera privada y la seguridad. Pero siguen siendo cosas diferentes, la seguridad, la esfera privada, pero el consumidor debe de tener el derecho de esperar por lo menos un estándar mínimo. Hola. Se propuso varias veces que los productores den como una fecha de caducidad en sus productos, diciendo, pues hasta este momento vamos a poner a su disposición un update, una puesta al día de su software, y otras personas han reclamado que después de esta fecha el productor debe de ser obligado de dar posibilidades a las personas que han comprado el aparato, posibilidades de actualizar el software, de darle algunos patches y de dar esta actualización del software de forma gratuita. Bueno, mirémonoslo desde el punto de vista del consumidor. Yo tengo un aparato, online, offline, tiene que ser seguro. Tiene que tener un buen manual de instrucción. Y la gran diferencia en el Internet de las cosas es el aparato no está limitado, sino está conectado a un servicio de red, a un servicio de nube, de cloud. Y hay dos niveles importantes. En primer lugar, el consumidor o la consumidora, si ellos son conscientes de lo que es este aparato, qué hace el aparato, tiene la información cuando lo compran. A veces miran críticas en Amazon o se preguntan si hay que... y yo pregunto si eso es suficiente, ver solamente esto. Ahora, la compra está hecha. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando uno ahora tiene segundas opciones? ¿Se puede enchufarlo directo o existe un servicio al cliente? Sobre todo en productos o de productos que cambian de software. Esto es importante para cualquier artefacto, pero es importante que el consumidor sepa cuáles son sus posibilidades. Luego, el otro lado, el productor. Una fecha de caducidad, sí, si se trata de una actualización del software, sobre todo si existe esta actualización. En Internet nada es estático, todo cambia. Hay diferentes protocolos dentro del código. Si uno está un cierto tiempo offline, pues aparecen brechas de seguridad. Y si no actualizan este software, pues siguen teniendo esa brecha de seguridad. O sea que es complicado. Pero yo pienso que ambos lados tienen que cooperar. Por una parte, el consumidor. Por eso tenemos la iniciativa Connect Smart, conectarse de manera inteligente. Y por otra parte, la industria, los productores, los comerciantes. Y luego los legisladores, el gobierno o los gobiernos. Así que hay varias dimensiones. Creo que es una pregunta muy importante. Porque de esa manera se ve que la tecnología también puede ser
se puede ver cómo se conectan las posibilidades, cómo tratar las oportunidades y los riesgos. Porque es diferente, es difícil para la gente. Estamos, por una parte, estamos en casa, luego estamos en el espacio público. Y tenemos aquí una pregunta en línea que nos llega. Buenos días a todos que nos están mirando. Hay una pregunta desde Namibia, está Benjamin. La pregunta es... Tenemos una generación de usuarios de Internet que quieren y que aman compartir informaciones. ¿Cómo puede funcionar la esfera privada y la seguridad ciber si todo el mundo comparte todo? Bueno, hay una tendencia de los jóvenes de compartir todos los datos e informaciones personales. ¿Cómo está conectado eso con nuestro tema? ¿Lo he entendido bien? Me llamo Marit. Soy la encargada de protección de datos. Muchas personas, de la edad que sea, tienen la necesidad de compartir o no compartir informaciones. Hasta niños protegen algunos datos, algunas informaciones, pero la pregunta es, ¿quién es el adversario? ¿Los padres o profesores? Ahí sí protegen muy bien sus informaciones estos niños, pero si uno quiere compartir su información, lo hacen. Eso forma parte de nuestra vida social, pero eso no tiene por qué ser malo. Pero tener que compartir los datos, cada aparato que uno tiene en su casa está posteándolo en una página web. Eso no puede ser estándar. Sí, todavía no hemos hablado sobre modelos de negocio del IoT, en el IoT. Quizás lo podemos hacer más tarde. En primer lugar, quisiera presentar a Lili Botsoye de Ghana. Ella habla en nombre de GCNet. Ah, oye, usted tiene una presentación. Hello, everyone. Hola. Hola a todos y buenas tardes. Me llamo Lili Edinam de Ghana y yo represento una comunidad ghanesa, Leses Limited. También coordinado el IGF juvenil en Ghana y estoy encantada de estar aquí. Yo creo que el panel quería la perspectiva de los jóvenes sobre cuestiones que tienen que ver con ciberseguridad, IoT, etcétera. Por eso estoy aquí, porque represento a los jóvenes, porque hemos llevado a cabo un estudio en marzo de este año y ahora voy a compartir con ustedes los resultados para sensibilizar a las personas sobre IoT. Mis primeras transparencias es el futuro es interesante. Entonces, ¿están listos? El futuro es fascinante. ¿Están listos? El futuro es fascinante. ¿Están listos? Bien. Yo ayer estuve en la exposición, en los diferentes stands, y entonces yo vi que ahí había el interés, el Internet de los humanos. Entonces, yo pregunté, ¿qué es eso? Bueno, el Internet de las personas pone a las personas en el centro de todas las cosas respecto al IoT. Es decir, se tiene la perspectiva humana y se utiliza lo que uno tiene para realizar una tecnología que es con escala humana. Entonces, de esa manera se pueden alcanzar dispositivos de IoT que son seguros. Ahora voy a hablar un poco sobre las mejores prácticas desde perspectiva del consumidor y también decir lo que pueden hacer los fabricantes y también qué leyes se necesitan a nivel gubernamental.
esto también se puede completar por parte del público. Ya sabemos que hay un aumento en el número de dispositivos conectados para incrementar la conectividad y claro, pero también hay una mayor amenaza de ciberataques porque cuando se comunican datos y hay comunicación, entonces pueden haber ataques. No sabemos quién puede estar mirando, quién puede interceptar la información y por qué motivo. Entonces, cada día se dan datos para compartir. Todo el mundo lo hace. Y ahora quiero mostrarles para qué se utiliza la IoT a un nivel amplio. Se utiliza la IoT para usos industriales. Las instituciones sanitarias tienen datos de los pacientes y entonces las pueden obtener por IoT en tiempo real los otros médicos lejos del centro. Y por eso se pueden utilizar muy bien en lugares con pocos recursos, como África. Este puede ser un gran recurso. Y por eso la conectividad y la inclusión son tan importantes. Hay que estar conectados para beneficiarse de esto. ¿Y luego qué pasa con el consumidor en IoT? ¿Cuáles son los wearables, los teléfonos inteligentes, las neveras inteligentes? Todo puede dar información, todo puede comunicar datos dentro de del hogar. ¿Qué pasa aquí con el tema de la seguridad? Algunos problemas de IoT, lo digo todo muy directamente. ¿Qué se puede hacer? Hablando de privacidad, ¿está bien protegida la información del usuario? ¿Qué pasa con esos datos que uno quiere mantener confidenciales? ¿Cómo se pueden proteger estos datos de los demás? Los datos están continuamente moviéndose, la comunicación es continua y no se sabe hasta qué punto puede haber una brecha en la seguridad. Entonces, las redes sociales piden unas credenciales y en las redes sociales a veces se puede ver la dirección de email y nada más. Y quizás la persona ha también dicho dónde vive. Entonces, la cuestión es, ¿hasta dónde se puede llegar? Lo que vemos es que los jóvenes comparten mucha información. Y si no se quiere que la información se filtre, no hay que comunicarla, claro. Porque si difundimos información, esa información puede llevar a las manos equivocadas y pueden producirse ataques. Hay que hacer un esfuerzo consciente y sobre la actividad online. Y hay que tener muy presente que el Internet nunca olvida. Y bueno, aquí también se habla de seguridad. La seguridad indica en qué medida son seguros esos datos. Entonces, si uno toma datos, ¿para qué se están utilizando? ¿Quién ve esos datos? ¿A dónde va a ir? Yo recuerdo que en el IGF del año pasado hubo toda una sesión que se prolongó porque era muy interesante y trataba el tema de la transparencia algorítmica y el derecho a explicar todo eso. Eso fue interesantísimo. La gente quería saber qué es lo que le dice a Facebook, que esta persona está dónde. Entonces, ¿cómo funcionan esos algoritmos que me ubican, por ejemplo, geográficamente? Porque cuando yo estoy en algún sitio, Internet me localiza y entonces me proponen ofertas sobre el lugar en el que estoy. Entonces, ¿cómo está salvaguardada mi seguridad en ese punto? Esa es la cuestión. Y en otra transparencia se ve cuáles son los puntos. ¿Cuáles son los marcos regulatorios? En muchas partes del mundo la IoT está en pañales. Y alguien dijo que el crecimiento de la tecnología a veces va
mucho más rápido que la legislación para regularla. Las cosas están cambiando muy rápidamente y no conseguimos llegar a legislar a tiempo. Entonces hay cosas que deberían verificarse antes de que se descontrolen, pero no ocurre. El señor Wahid, bueno, me mostró estas estadísticas. ¿Cuántas personas consideran qué personas, quién es el responsable de lo que ocurre con IoT? Y ya han visto los resultados. Creemos que es una responsabilidad compartida. El fabricante puede ofrecer privacidad al gusto de cada uno, o también en cuanto a otros valores humanos se pueden hacer a medida. Y esto también concierne a la privacidad y la seguridad. Cuando alguien quiere algún dispositivo adicional, esto se puede incorporar. Los dispositivos están ahí y simplemente puede aplicarse la norma de privacidad por defecto. Entonces, en algunos casos se necesita un input humano para reforzar esa seguridad. Lo importante es simplemente tener unos elevados estándares. Entonces, en algunos casos, en las organizaciones internacionales, se montan simplemente firewalls. ¿Pero qué pasa con los consumidores? Porque en cada sistema el eslabón más flojo es el que sufre los ataques, y en este caso son los individuos, y con ello se puede crear mucha destrucción en la nube. Y ha habido muchos ejemplos en los que incluso había organizaciones muy bien organizadas y con muchos dispositivos de seguridad, pero han sufrido ataques, y esto se debe a que alguien ha cometido una imprudencia, una persona, y eso ya ha bastado. Ya he mencionado las normas que rigen, y mi objetivo es compartir aquí con todos ustedes las mejores prácticas, sobre todo desde la perspectiva personal o del consumidor, para que todo el mundo lo tenga muy presente y para que vean cuáles son las posibilidades de defenderse. El futuro, desde luego, es fascinante, y la cuestión es si ustedes están listos para ello. Ya he dicho antes que algunos de mis amigos y yo en los jóvenes en el IGF 2018 fuimos a Twitter y utilizamos algunos hashtags para mostrar a la gente cómo pueden utilizar de manera segura los dispositivos de IoT y las cosas que se pueden hacer para mantener la comunicación segura. Y entonces yo puedo mostrarles lo que hicimos concretamente. Bueno, primero, no conecten sus dispositivos a no ser que sea necesario. Yo estaba en el IGF el año pasado y ahí se decía que hay que utilizar Internet y la conectividad como instrumento. Entonces, cuando uno va cuando alguien necesita pedir un Uber, uno tiene que tener activada la localización, porque si no, no se puede pedir un Uber. Pero si no, es conveniente desactivar esa ubicación, porque entonces todo el mundo puede hacer un seguimiento de la persona. Otra medida podría ser tener también en cuenta otras medidas en el caso de plug and play, en los dispositivos de enchufar y usar. Tiene que haber políticas en todas las fases para decir qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en cada fase de la conexión. Crear una red separada para invitados. Esto es algo que tenemos que tener siempre muy presente en las organizaciones y en las casas.
no hay que dar acceso a las personas dentro de la red propia de una organización o de un hogar, porque una vez que han entrado en la red pueden crear daños. Hay que crear, por lo tanto, una red para invitados, para en las organizaciones o en los propios domicilios, para que no utilicen la misma red que los miembros propios. Bien, yo tengo que decir que si yo tuviera que cambiar mis contraseñas regularmente, tendría muchísimo trabajo. A veces yo misma fallo, pero se tendría que tener contraseñas diferentes para todos los dispositivos. Y bien, yo tengo demasiadas contraseñas. Pero entonces, normalmente hay dispositivos en el ordenador que nos dicen que quiere que recuerde esta contraseña. Eso ya en sí puede ser un punto flaco. Bien, esto ya lo he dicho antes. Estos son las vulnerabilidades en los sistemas plug and play. Si alguien se puede conectar fácilmente a su sistema de Wi-Fi o en cualquier port, entonces eso puede significar también una vulnerabilidad. Tienen que tener un software antivirus y tienen que actualizarlo regularmente. Pueden haber muchas actualizaciones de software. Yo siempre tengo muchas actualizaciones y a mí me parece a veces que la cosa va demasiado lejos. Pero es mejor prevenir que curar, porque luego, si no, hay que trabajar mucho más. Hay que adelantarse a los acontecimientos e instalar todas estas actualizaciones, porque esa es una posible manera de limitar los efectos nocivos del IoT. Y eso es importante de cara a un futuro en el cual todo está pasando de analógico a digital, porque es una revolución más grande que la revolución industrial. Bien, hay que proteger todas las áreas de nuestra vida, no solo el trabajo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Todo esto ya lo sabemos. Y esto es lo que yo quería compartir respecto a las mejores prácticas y las iniciativas que uno puede tomar a nivel personal para tener seguridad online. Entonces, repito, el futuro es fascinante. ¿Están listos? Sí, fantástico. Muchas gracias. Nuestro siguiente orador, gracias Lili, siguiente orador es Yudi Jofar de Indonesia, que representa al SAM. Gracias, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Ahora me gustaría dar las gracias a la organización por esta oportunidad. Yo tengo una coalición que estudia en qué medida se utiliza el IoT en Indonesia, sobre todo en cuanto al escrutinio y a la privacidad de datos, y en el contexto de IoT. Voy a empezar con la situación actual de la digitalización en Indonesia y sobre todo en materia de IoT. Como saben, el gobierno indonesio acaba de finalizar un proyecto de infraestructura que va a conectar partes muy lejanas de nuestro país en el oeste y el oeste. Esta infraestructura se espera que tenga un gran impacto para los usuarios de Internet en Indonesia, con esta nueva plataforma que tendrá también IoT. Y la Asociación de Proveedores de Internet de Indonesia dice que 170 mil millones de los 260 millones de Indonesia están conectados. Es decir, que es un mercado enorme para la plataforma de Internet, pero
la asociación dice que todavía tienen menos de un 10% de usuarios de esta plataforma, o sea que hay mucho potencial. Y se ha previsto un plan de transformación digital de 2020 a 2024, que va a ser la base de una economía basada en el ámbito digital para una mejora para la población. Es decir, en los próximos 5 años, el gobierno tiene la prioridad de preparar esas superficies y estudiar de qué manera se puede activar la economía digital. ¿Y qué pasa con el uso de IoT? Hasta ahora, el uso de IoT en Indonesia se puede ver en el desarrollo de varias infraestructuras, por ejemplo, en el ámbito agrícola, para hacer previsiones sobre las cosechas, los fertilizantes, y también, por ejemplo, en la pesca, para la alimentación automática de los peces. Y ahora el gobierno ha lanzado un programa de 100 ciudades inteligentes para los próximos 5 años. Y además existe un desarrollo de la plataforma IoT por parte de las industrias para automatizar la manufactura y las decisiones, por ejemplo, en marketing. Y debido al desarrollo de las ciudades inteligentes, ahora las ciudades van a controlar por Internet la contaminación atmosférica, el tráfico, etcétera. Es decir, que ahora se van a instalar en las ciudades unas cámaras de supervisión. Por ejemplo, en Yakarta tenemos ya más de 7.000 cámaras de supervisión equipadas con una tecnología de reconocimiento facial, y la plataforma está conectada con el sistema de datos de las personas. Es decir, que esto se puede utilizar para las investigaciones criminales porque esas cámaras están por todas partes en la ciudad. Es decir, que las cámaras pueden identificar a las personas, el nombre y también la dirección de las personas mediante ese reconocimiento facial. ¿Y cuál es el reto para IoT en Indonesia? En general, el uso del IoT en Indonesia tiene 3 retos principales: la regulación, la infraestructura y también los recursos humanos. Y luego también están los temas de protección de datos y seguridad. Y también el público lo ve a veces como un peligro. El gobierno indonesio ha detectado que al menos hay 3 problemas a nivel de la regulación. El primero son los estándares en el uso de IoT. Segundo, la estandarización de los dispositivos. Y luego también los requisitos, los contenidos locales. Entonces, para ello se ha encargado al Ministerio de Telecomunicación que regule estas cuestiones en el contexto de IoT. Entonces, este año ha respondido el Ministerio con un proyecto de IoT para difundir esto sobre todo a los gobiernos municipales. El gobierno dice que esta conectividad va a crear problemas para la infraestructura y va a verse afectada la vulnerabilidad y la seguridad de los datos. Actualmente, el gobierno indonesio no ha tenido una ley de protección de datos ni una ley de seguridad de datos que sea lo suficientemente exhaustiva. Casi ha habido 2 millones de ciberataques en Indonesia en este último año. 1.122.000 ataques de malware. Además, ha habido muchos casos de estafa.
y nunca se han llevado a cabo investigaciones al respecto porque faltan leyes que regulen estos ámbitos. ¿Y qué pasa con la vulnerabilidad en la privacidad y la seguridad de datos? Indonesia tiene un gran problema, tiene un problema para estar a la altura de tiene que estar a la altura de todos estos eventos, y esto es muy difícil en materia de seguridad de datos. Existen 22 leyes que tienen que ver con la privacidad de datos, pero algunas son contradictorias o se solapan. Eso es preocupante y, como consecuencia, no hay ninguna certeza de que haya privacidad, protección de datos, porque las instituciones gubernamentales no tienen claridad sobre quién tiene la competencia en protección de datos. Entonces, a veces hay un abuso y no hay suficientes investigaciones, incluyendo la indemnización de las víctimas. El gobierno quiere aprobar un proyecto de ley que se debe discutir en el Parlamento. Y ahí también se trata de la aceptación de principios del reglamento sobre la protección de datos. Y es muy complicado ver quién tiene la competencia dentro del gobierno. Las competencias no están claramente distribuidas en el área de la seguridad de datos, porque la mayoría de las instituciones del Estado tienen sus atribuciones. No hay definiciones claras acerca del papel de las instituciones. Había una propuesta de liberalización de la seguridad de los datos. Y el enfoque multi-stakeholder no será tenido en cuenta. El gobierno intenta vigilar el tráfico del Internet. Por esto, la iniciativa fue rechazada por la población. Con eso se pretendía asegurar la seguridad de los datos. Esto quiere decir que se han comprobado la seguridad de los datos, y esto se convirtió en uno de los mayores retos para Indonesia. Los usuarios de Internet que estaban afectados, pues, bueno, hay que abordar este reto en el futuro teniendo en cuenta también los aspectos de los derechos humanos en la política y también en los protocolos de seguridad de las redes y de los aparatos. La persona humana se tiene que ver colocada en el centro de las atenciones, ya que se trata de las personas, y todas las actuaciones del Estado se tienen que centrar en esto. Y también para que no haya transgresiones de fronteras. En Indonesia se necesita una iniciativa directa para una ley que también pone en vigor la legislación en materia de protección de datos. Y esto se debe encontrar a nivel de los estándares internacionales. Espero que esto se haga el año que viene, al igual que la ciberseguridad. Tenemos que proteger nuestra privacidad y también la seguridad digital, y eso en una situación donde el gobierno ha hecho su prioridad la digitalización. Usted no ha dicho exactamente a lo que se dedica el SOM. Quizás podría presentar brevemente su organización. Me imagino que representa entonces la sociedad civil. Bueno, el SOM
se concentra en los derechos digitales y nosotros apostamos por el enfoque multi-stakeholder junto con el gobierno y la economía privada. Y lo importante es verificar la regulación para poder reducir los riesgos que emanan de esta legislación, porque en el pasado el gobierno y el Parlamento han debatido leyes y propuestas de leyes y simplemente han creado más complicaciones de esta manera. Y esto ha llevado a menudo a que no se han aprovechado los derechos de privacidad de manera suficiente. Muchas gracias. Yo creo que son informaciones con las que se identificarán muchas personas en otros países, también gobiernos y productores y todos los que tienen que poner manos a la obra para asegurar la privacidad de las personas. Un país que anda un poco atrasado en cuanto a la protección de datos es Alemania, el país donde estamos. Marek Hansen ha preparado una presentación y es presidenta del Centro Independiente para la Protección de Datos en Alemania. Muchas gracias. Yo soy la encargada de protección de datos del Estado Federado de Schleswig-Holstein. Es un estado federado en el norte de Alemania. Si tenemos suerte, entonces vamos a ver en el mapa dónde se ubica este estado federado. Ahí viene. Eso es muy interesante. Bueno, no sé qué presentación es esa, pero de todas maneras vemos una palabra alemana muy larga, pero no sé, no consigo mover esta presentación, así que bueno, parece que no funciona. Ahora sí. Bueno, pero falta el texto. No. Bueno, faltan partes, pero da igual. De todas maneras, vamos a ponerla online. Y bueno, yo trabajo en una autoridad de regulación, una de las muchas que hay en Europa y también en Alemania. Nosotros nos ubicamos en el norte de Alemania. Hay una autoridad así en el norte, otra también hay en Berlín, aquí. Bueno, hay muchas imágenes, hay poco texto. Bueno, muchas personas, el tratamiento de datos, unos edificios grandes, no se sabe lo que sucede ahí. Hay un desequilibrio en el reparto de las actividades. Y bueno, en cuanto a la protección de datos y la seguridad de datos, pues precisamente nuestra idea no es proteger patrimonio, sino proteger a las personas. Y lo que es muy debatido a estas alturas es precisamente este reglamento básico para la protección de los datos y para la protección de los derechos básicos de las personas físicas, también la protección de los datos. Bueno, no se ve. De hecho, aquí deberían salir enumerados los derechos. O sea, se trata de la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la libertad de agrupación, o sea, todos los derechos garantizados a nivel europeo. Esperamos que luego a continuación estas láminas empiecen a moverse. Bueno, aunque está redactada en formato JPEG, pero no funciona. Bueno, aquí se ve. Hemos escuchado mucho hablar de la seguridad, la fiabilidad, la integridad
disponibilidad, todos estos son los objetivos de la seguridad de los datos y la protección de datos. Hay más aspectos, por ejemplo, la no vinculabilidad, o sea, separar aquellas partes que deben quedar separadas. Eso de no conectabilidad, no vinculabilidad, eso abordarlo por el otro lado, o sea, precisamente que un dato sea retrasable para llegar a la persona. Y luego hemos hablado del reconocimiento facial. Es posible reconocer una cara y ahí también pues la separación de los datos es crucial. La separación de las componentes de poder. Este es uno de los principios fundamentales de la democracia y esto debería encontrarse reflejado también en la tecnología. Lo que no tenemos a la derecha es la transparencia. Pues la posibilidad de comprender lo que sucede. Ya hemos escuchado que mucha gente no sabe lo que ocurre y esa es una de las causas por qué la gente tiene miedo, por qué tiene temores. No lo entienden porque está escondido y tampoco es posible encontrarlo en algún sitio. Incluso al leer estos lineamientos sobre la protección de datos, también en la inteligencia artificial, Internet de las cosas, pues eso arroja muchas cuestiones nuevas. Y luego las posibilidades de intervenir. Ya hemos hablado de la deactivación de sensores de IoT. Esto es algo que muy a menudo no es posible. No se sabe cómo se puede deactivar algo y a veces los productores precisamente lo configuran de tal modo que no es posible deactivarlo. Y esas posibilidades de intervenir son muy importantes. Y cuando uno no quiere que le vigilen, cuando quiere desconectar su móvil, debería ser posible. A ver, parece que algunas láminas funcionan mejor que otras. Bueno, pero no quería hablar yo sobre esto. La cuestión es, más bien, ¿quién tiene el control? A veces, para un gobierno incluso es necesario, o para una ciudad inteligente, es importante utilizar estos datos. A veces no es una opción sensata de desconectarlo todo. Y precisamente bajo la reserva de que esto está garantizado porque es un derecho, pero debería preguntarse a las personas. O sea, no siempre deberían preguntarnos los sensores para que nosotros tengamos que contestar, pero a veces es necesario cuando uno quiere hacerse una idea de lo que sucede en el mundo. Entonces, eso puede encontrarse en las estadísticas, a veces incluso informaciones acreditadas, pero la cuestión siempre es si es posible desconectarlo y cómo se protegen los datos. No siempre se trata de datos personales y también tiene que quedar garantizado que hay suficiente protección de datos. No siempre se trata de tecnología. Yo misma soy experta en computación, pero también hay tecnología de IoT, de IoT, y hay muchos casos de que los niños van con estos relojes inteligentes, smartwatch, a clase, no porque quieren tener acceso a Internet, sino porque sus padres quieren activar esta función de la voz porque quieren escuchar lo que sucede en clase para escuchar lo que cómo hacen la enseñanza a los profesores. O sea, precisamente un afán de control de los padres. Es un control que ejercen los padres sobre los niños. Los niños son seguidos con el GPS y también los profesores son vigilados para comprobar si tratan bien a los niños. Y si no es el caso, entonces los padres pueden intervenir y decir, bueno, un aviso al profesor para que traten mejor al niño. Y las autoridades de vigilancia tampoco pueden hacer nada, porque si se pretende vigilar a los niños y a los profesores, eso debería ser el estándar.
De hecho, sería más sensato de dejar fuera de la escuela estos relojes inteligentes. Y entonces los miembros de la familia también quieren que, por ejemplo, los pacientes en un hospital también sean tratados bien por el personal de los hospitales. Y luego también hay medios que utilizan los empleadores. O sea, estas instancias de vigilancia existen. Las personas tienen la sensación de que tienen derecho a eso, ya que quieren proteger a sus hijos. Y luego están las situaciones donde hay que redefinir las reglas de la convivencia. Luego, el hogar inteligente no solamente puede ser atacado desde fuera, como hemos escuchado de parte de Benedict, el malo que viene desde fuera, sino también podría ser uno de los cónyuges, la esposa o el esposo, los que gestionan, que operan los el hogar inteligente y que regulan la calefacción o las persianas como quieren, o por ejemplo cierran la puerta y el otro ya no puede entrar, o dejan entrar a alguien que no se debería dejar entrar. O sea, también son cuestiones de poder, y ahí las autoridades de vigilancia tampoco se sienten competentes, sino que, sin embargo, también es un caso de abuso de poder. Por ejemplo, en el caso del stalking, incluso aunque el nivel de seguridad es muy alto, pero las autoridades no lo pueden controlar todo, sobre todo en cuanto a las transparencias de posibilidades de intervención de las víctimas. Todavía hay muchas cuestiones sin resolver. O sea, las consecuencias que quería sacar yo, hay tanta oportunidad para las nuevas tecnologías y para el establecer de vigilancias y protección de datos. Todo lo que está previsto dentro de este reglamento de protección de datos, que se aplica a toda Europa. Pero muy a menudo esto no se dirige a los productores, sino a los usuarios, los que usan los datos para sus fines, y todo el debate sobre la responsabilidad tampoco ha finalizado aún. Y yo creo que tampoco los incentivos son los correctos para mejorar la situación, porque cuando sucede una violación de estos derechos, pues todo el mundo está seguro que no volverá a suceder, pero luego el día siguiente sí que vuelve a suceder. O sea que todo podría ser mejorado y parece que dentro de un año todo estará resuelto. Y bueno, con esto quiero terminar la presentación. Muchas gracias. Hemos escuchado mucho hablar sobre seguridad y privacidad y vigilancia. Aquí entre nosotros está Michael Lisciotto, que nos va a dar la perspectiva africana. Buenas tardes. Sé que ustedes están realmente cansados. Es la última reunión del día y yo voy a ser muy breve. Yo me doy 5 minutos y a ver si puedo ser más rápido todavía. Yo me llamo Michael Ilechebo. Yo trabajo en la policía de Zambia. Y si vemos el Internet de las cosas y el entorno de la ley, de la policía, tenemos que ver las dos caras de la moneda. Por una parte, tenemos la perspectiva europea y por otra parte, tenemos la perspectiva africana. En Europa, todo está en todas partes, hay pruebas, pero si vemos la perspectiva africana, pues es más complicado. Podemos empezar con las leyes. El Internet de las cosas es una tecnología
que conecta muchos aparatos a Internet. Y esto significa, cuando uno está investigando un crimen, hay que buscar pruebas. Y muchas pruebas se encuentran en la cloud, en la nube. Y la mayoría de los aparatos no tienen un almacén propio, sino tienen todo almacenado en la cloud. Eso ya es un gran desafío en África. Por ejemplo, un coche autónomo. Si ahora voy a casa con mi coche autónomo y si yo le digo a mi coche, atraviesa la ciudad sin conductor, pues en realidad es algo raro porque no lo conocemos, no lo hemos visto ya muchas veces. Y creo que esto lleva al hecho de que el policía que lo ve se asusta porque no ve al conductor. ¿Qué pasa? En África, un auto, un coche y un policía, y un policía que ve un coche sin conductor y el carro se para porque el programa es así. Esto ya es un desafío. Ahora, este auto está involucrado en un accidente. ¿Quién es la persona responsable? ¿A quién se acusa en el tribunal? Sí, sí, esa tecnología ya ha llegado a África, pero las leyes no están al tanto. Y no han sido adaptados. O sea que uno tiene una prueba, pero no se sabe qué tipo de ley se puede aplicar para realmente poder utilizar esta prueba. No solamente utilizarlo, sino que la prueba sea reconocida por el tribunal. Y esto significa que lo primero que tenemos que hacer es que procuramos coexistir con las cosas del Internet de las cosas y los seres humanos. Un policía normal en África conoce el IoT en forma de un teléfono inteligente y quizás un reloj inteligente. Quizás tiene también un televisor inteligente, pero normalmente no está conectado por Internet. Y ahora en África empiezan a comprar cosas de Google Home. Pero ya que es muy caro tener gigas en África, estos aparatos no son realmente smart, no son inteligentes de verdad, porque solamente funcionan una vez que están conectados al Internet. Y desde el punto de vista de una policía, esto es un desafío. Por ejemplo, policía recibe un equipo Amazon o Echo Dot. Echo de Amazon. Echo no tiene un almacén propio grande y hay que abrir la cuenta del propietario. iTunes, no sé lo que hay que ver, lo que sea. Bueno, hay que ver la cuenta del propietario o de Google Mini Home. O sea, la introducción del IoT en el continente africano ha llevado consigo grandes retos, sobre todo cuando tratas de luchar contra el crimen. Ahora pasamos al tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, el reconocimiento facial. Quizás tiene la tecnología, pero existen leyes que posibilitan la aplicación. ¿Cómo se sabe que el material de pruebas es autorizado? Esto quiere decir, viendo el Internet de las cosas, hay que ver las dos caras. Estando en África, hay que verlo desde la perspectiva africana. Y desde Europa, hay que verlo desde el punto de vista europeo. Bueno, me gustaría hacer una pregunta. Porque usted no ha hablado tanto tiempo. El desarrollo
del que hemos escuchado de Indonesia, que el gobierno realmente hace presión de utilizar la tecnología antes de que se tenga el marco legislativo. ¿Esto es lo que ven ustedes, una cierta presión, esa idea, esa creencia, la tecnología va a solucionar nuestros problemas para la policía, o una presión de instalar muchas cámaras de vigilancia en el área, en el espacio público? Siempre la ley está detrás de todo. Primero se tiene la tecnología, después hay un problema y después se intenta buscar una solución para el problema. O sea que uno nunca está al par con el desarrollo tecnológico. No es algo específico para Indonesia o para un país africano. Es así en general. Pero si no utilizamos la tecnología, también estamos detrás. Tal como lo explicó, la mayoría de los gobiernos son capaces de promover tecnologías sin haber creado un marco legislativo. Benedict, de Microsoft, ¿usted se puede imaginar un mundo en que los productores solamente venden estas tecnologías a países donde ya existe el marco legal? Bueno, todos los consumidores deberían tener la posibilidad de beneficiarse de la tecnología, pero claro está, deberían estar protegidos. Microsoft no es una empresa democráticamente elegida y no tenemos el derecho de fijar el marco legislativo, pero podemos siempre partir del hecho que si las tecnologías están desarrollándose tan rápidamente, pues los gobiernos democráticos deberían ser capaces de hacer estas leyes, y no solamente si la tecnología es tan invasiva. Yo creo que esto es algo que se debe de hacer. Pero si damos un voto a los consumidores, y en caso del Internet de las cosas, muchas veces se escucha a los consumidores, eso de la voz tiene su sentido secundario. Bueno, yo me he enterado y a mí me dijeron que los gobiernos no tienen el conocimiento tecnológico suficiente como para regular realmente esas cosas. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista africano? Otra vez la pregunta. Se dice que los gobiernos no tienen el conocimiento tecnológico para entender cómo funciona realmente la tecnología en cuestión. ¿Cómo trata usted con esa falta de conocimiento, de esa falta de pericia? Bueno, viendo el marco legal, Zambia. De momento es así que otros países están hablando de ética, de regulación de la inteligencia artificial, estándares. Nosotros ni siquiera hemos empezado, pero algunos de estos aparatos pasan a nuestras fronteras, y no es el gobierno que lo hace pasar, sino son personas privadas o empresas que quieren hacer negocios. Por ejemplo, reemplazar sus trabajadores por máquinas, automatizar su producción para ahorrar gastos. Esto significa que dentro de un par de años, como se ha visto ahora, que en la mayoría de los bancos ya no hay personas que hablan con ustedes, sino son máquinas. O sea, que ya no hay una taquilla en el banco. Y los aparatos o las tecnologías ya están. Y solamente entonces uno empieza a regular. Y desde el punto de vista de la regulación, sí, está bien. Sí, y cuando la tecnología ya existe y cuando se puede regular. Pero en el caso en que la tecnología no ha llegado todavía, es difícil, porque entonces hay que regular algo que no existe. Y es difícil, no es posible en realidad.
y en nuestro caso es el siguiente. Yo importo un coche, yo pago, y pago mucho. Y pago petróleo. Un impuesto sobre petróleo. Y luego un impuesto sobre CO2. Y solamente cuando uno tiene 10 o 20 años, autos, uno empieza a pensarlo. Quizás ustedes tienen una respuesta desde el punto de vista europeo. Quisiera invitarles realmente de adelantarse, tomar el micrófono. Pero primero, Marit. Pero yo pienso que no solamente la tecnología contra las autoridades de regulación, sino hay otros elementos. Por eso es un buen foro para ese tipo de discusión. Creo que hay que hacerlo más atractivo para los demás sectores de interactuar con nosotros, de cooperar con nosotros. Claro, está siempre, depende un poco de pago, de empleados, de plantilla y de la comprensión mutua. Y eso me parece ser el problema mayor. Si nadie tiene una buena educación, o si tienen educación o se han visitado la universidad, uno aprende solamente de su propio sector y de su propia profesión. Pero muchas veces la gente se encuentra discriminada si sus ideas no se toman en cuenta, debido a un malentendido quizás. Y yo creo que lo más importante es que hay que ver que es un problema interdisciplinario y que tenemos que introducir esa cultura del debate, del diálogo, para poder solucionar todos juntos el problema. En Alemania tenemos el caso siguiente. Aquí todavía no hay un sueldo igual para mujeres y hombres. Y que no parece ser un trabajo súper exitoso o muy interesante trabajar en una autoridad. Y muchas veces la gente no quiere trabajar con las tecnologías porque no son los inventores y no lo comprenden. Y muchas veces es la academia que nos está llevando años. Y eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, la participación de la población, de la sociedad civil, es muy importante porque las autoridades quieren poner en práctica sus leyes. Y a veces las leyes están muy anticuadas y a veces es importante saber qué es lo que hay que cambiar. Y muchas veces las personas idóneas no están involucradas. Sí, ya hemos hablado sobre el rol del consumidor, pero todavía no hemos hablado de los ciudadanos. Normalmente discutimos que el Internet es realmente la línea de división. No, borra la línea de división entre el área privado y el área profesional. Y un niño tiene influencia sobre la familia, sobre los amigos. A mí me gustaría saber si en Ghana existen nuevas formas de tratar estas tecnologías. Entonces, ¿cuál es el equivalente cuando se habla del IoT y los dispositivos inteligentes? Sí, es interesante. Lo que ocurre en Ghana en cuanto a IoT y cómo opera el IoT es lo siguiente. Hay un aumento del número de comunidades y espacios abiertos para que la gente puede estar online y pueda explorar estos dispositivos juntas. Recientemente, lanzamos una comunidad de este tipo en Accra. Entonces, estamos ahora recuperando terreno. Entonces, nos hemos sumado a comunidades como los grupos Slack, Python y también Mozilla en Ghana.
Así que lo que hacemos es reunirnos los jóvenes e intentar explorar qué es lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. Así que compartimos esas conexiones. La información está ahí y nosotros intentamos ver qué nos puede aportar, porque todavía no hay mucha conectividad, como ha dicho mi compañero de Zambia. La idea ahora es obtener información de las ciudades y entonces la gente, es importante que cuando la gente vea un coche volando sepa que no es brujería, que es simplemente tecnología. Entonces queremos buscar a esas personas que están conectadas en las ciudades y también hacer outreach en las ciudades para que la gente se conozca. Y en cuanto a la regulación, como se ha dicho, nosotros tenemos en Ghana una ley de protección de datos muy interesante que obliga a que todos los que trabajen con datos personales tienen que establecer contacto con la agencia gubernamental para explicar lo que están haciendo. Pero más allá de ahí, ¿cómo podemos saber qué pasa con esos datos? ¿Para qué se utilizan? Entonces, una vez que esas entidades salen a la luz, hay que actuar más, hay que hacer más cosas. Estas leyes de protección de datos se aplican en Ghana a las empresas que actúan en Ghana, aunque tengan su sede en otro país. Entonces, controlamos ahí. Hay una protección de datos a nivel local y queremos saber en qué medida se aplican estas leyes. Voy a repetir. Si tienen alguna pregunta, vayan al micrófono o levanten la mano. Yo tengo muchas preguntas. ¿Hay alguien ahí? Sí, por favor, formule su pregunta. Si quiere, puede también presentarse. Me llamo Klaus, soy responsable de protección de datos y es una pregunta dedicada a nuestros invitados de África. Yo creo que seguro que hay muchos usuarios de teléfonos móviles comunes y no smartphones. ¿Y cuál es el aspecto de seguridad aquí? ¿Y cómo abordan el tema de la seguridad en estos teléfonos? Sí, él tiene mucha información, o sea que él tendrá la palabra al final. En abril, un responsable de la policía de Ghana nos vino a explicar temas de cibercriminalidad, incluyendo teléfonos móviles. Y ahí nos dimos cuenta de que ha habido un aumento anualmente en el número de ataques a través de teléfonos móviles. Alguien llama y finge tener otra personalidad. Entonces, es difícil hacer un seguimiento de estos crímenes. Hay un delito, pero ¿cómo se puede llevar a prisión o llevar a juicio a esas personas cuando no hay nada tangible? Cuando ha habido un delito online, hay una unidad para ciberdelitos en la policía de Ghana, pero ahí hay muchos procesos, porque a lo mejor ese delito ha sido llevado a cabo desde un número extranjero, desde otro país. Y ahora, en Ghana, estamos pasando de los desktops al teléfono móvil. Todo el mundo puede tener un teléfono móvil y con ello se hacen también vulnerables para este tipo de criminalidad. Tenemos el Departamento de Cibercriminalidad que está intentando informar sobre ese tipo de crímenes. La gente recibe una llamada
Y entonces intentan ayudar a la gente informando sobre estos crímenes. Eso es lo que está ocurriendo esto es lo que está ocurriendo en Ghana, creo yo. Pero bueno, aquí tenemos a un agente de la ley. Bueno, en cuanto a Zambia, el uso de los teléfonos móviles, de los smartphones, es muy elevado. Se utilizan más smartphones que teléfonos móviles comunes. Entonces, aquí hay. Nosotros actuamos en dos frentes. Cuando uno quiere utilizar el teléfono móvil para una actividad comercial, tienen que dar sus detalles y sus aspectos biométricos. Y es muy importante para la seguridad del teléfono móvil que uno capture sus datos biométricos para que se pueda saber, para que se pueda localizar los números. Al menos el rostro tiene que estar registrado, porque en términos de delitos ha habido un enorme incremento. Ahora tenemos unas aplicaciones que se llaman Mobile Money. La gente apenas ya va a los cajeros automáticos. Normalmente se utilizan los teléfonos móviles, sobre todo para transferir dinero. Entonces, ahora el dinero se utiliza de manera digital. Y eso ha llevado a que se cometan muchos fraudes. Y otro aspecto de seguridad es cuando existe un problema con una aplicación o cuando cuando hay una actualización y no se ha descargado. En África, los costes de los datos son elevados y muy pocas personas actualizan sus dispositivos móviles cuando se les pide y no incorporan los patches. Entonces, si se va a gastar un gigavatio de datos para actualizar el teléfono móvil, esto tiene un elevado coste. Y entonces, si no se efectúan estos patches, alguien puede hackear su aplicación de banca electrónica. Entonces, ahí la asequibilidad del teléfono ahí causa un problema, porque como no hay mucha asequibilidad de estos gastos, eso supone una dificultad en estos riesgos. ¿Más preguntas? ¿Hay preguntas online? ¿Tenemos? No. Hemos hablado sobre los reguladores que quizás no entienden la tecnología, pero eso también es un problema en el sector de la seguridad de la sociedad civil. En Indonesia, se enfrentan a temas de tecnologías invasivas en la privacidad. ¿Cuáles son los retos que han encontrado para tener un apoyo más amplio de la seguridad de la sociedad civil? Hay grupos de mujeres, grupos de juventud que participan. ¿Qué es lo que falta para que se haga oír la voz del ciudadano en el futuro? Según nuestra experiencia, el gobierno con frecuencia da una respuesta táctica o esporádica respecto a las innovaciones tecnológicas en materia de regulación. Pero esa regulación se limita muchas veces los derechos de las personas. Entonces, la sociedad civil y los grupos de las comunidades vulnerables intentan identificar cuál va a ser el impacto de esa innovación tecnológica, sobre todo de esos grupos vulnerables, porque en muchas situaciones la innovación tecnológica lo que genera es una nueva discriminación para esos grupos vulnerables. Entonces, la sociedad civil intenta establecer su propia regulación, sus recomendaciones para la regulación y la plantean al gobierno porque el gobierno
con frecuencia no conocen, les falta conocimientos y no entienden del todo cuál va a ser el impacto de la tecnología para esos grupos y qué va a pasar con los derechos de esas personas. Entonces, se intenta tener un intercambio con el gobierno, un intercambio crítico, y con frecuencia hacemos recomendaciones al gobierno, pero en otras ocasiones la sociedad civil intenta criticar todas las políticas o los programas del gobierno en este sentido. Así que intentamos desarrollar una estrategia de implicación con el gobierno con un enfoque multi-stakeholder en estas políticas de Internet. Gracias. Bien, estamos llegando al final del tiempo. Hemos hablado de estos vehículos automáticos sin conductor y, bueno, realmente yo no estaba en África, no soy de África, pero cuando vi un vehículo así realmente me dio pánico, como usted dijo. Fue en Mountain View, California, y realmente me pareció algo normal porque no hay peatones ahí en esa parte de Estados Unidos y, por lo tanto, un automóvil sin conductor, entonces era menos peligroso ahí. Pero bueno, fue un momento interesante para mí porque pensé, bueno, la tecnología se ha desarrollado en un lugar del mundo, se implementa en otro lugar y es muy difícil evaluar las ramificaciones y las implicaciones. Hemos oído hablar a la sociedad civil, grupos de juventud, el gobierno, los reguladores, y creo que es muy importante que nos controlemos unos a otros y que veamos cuáles son los riesgos a la hora de implementar estas tecnologías, y espero que tengamos un futuro más brillante en el que entendamos todo esto mejor y que trabajemos para encontrar un IoT más en el que podamos confiar. Muchas gracias. Ha sido fabuloso discutir con ustedes estos temas.